Ciao a tutti, sono Giusy e ci troviamo ai Ballroom Party Days. Oggi mi trovo in compagnia di Arturo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Bene, ci ha detto che sta molto bene. Adesso iniziamo subito a fargli qualche domanda. Dici un po', tu hai iniziato in un periodo molto difficile. Durante la pandemia venivi da un viaggio, ti eri appena trasferito dal Venezuela alla Spagna. Come hai affrontato questo viaggio verso l'Europa molto complicato comunque? Sì, bueno, fue bastante complicado por el tema de dejar mi familia en Venezuela, luego tomar esta decisión de emigrar y estar solo es complicado. Y tenía que buscar otra opción de trabajo. Y dije, bueno, a lo que venga. Entonces, yo siempre he dicho algo, que el que no arriesga no gana. Y ese viaje para mí fue un cambio rotundo a mi vida. Tu ti sei specializzato in murales, diciamo che soprattutto per chi inizia non è esattamente la prima tecnica a cui ci si approccia. Com'è nata questa tua passione per questa tecnica ovviamente bellissima? Grazie. Esto lo del mural nació porque me gusta mucho el dibujo, ¿ok? Pero no sé pintar. Ok. Ok. Entonces, yo quiero hacer algo no distinto porque ya otros artistas lo han hecho, pero quería como saber esa técnica. Okay. Lo hice y después fui practicando. Y me gustó mucho lo que es el diagramado, todas las tonalidades y lo impresionante que puede ser un globo en convertir algo maravilloso. E dici un po', ti saresti mai aspettato tutto questo successo in soli 3 anni di lavoro in questo settore? La verdad que no, nunca esperé todo esto, lo que estoy viviendo hoy en día. Mi vida dio es un antes y un después. Nunca pensé vivir de los globos. Y yo digo que todo está en la constancia y la perseverancia que tú tengas en cuanto a lo que haces. Para mí esto no es un trabajo. O sea, esto para mí es una pasión. Y lo que haces con amor y cariño no tiene precio. Adesso andiamo un po' più in profondità. Dici un po' qual è stato quel momento cruciale nella tua vita che ti ha fatto prendere appunto questa decisione, un po' ce l'hai accennato all'inizio. Come hai vissuto questa esperienza e come ti ha cambiato? Ok. El momento crucial que me llevó a vivir de esto fue una oportunidad que me salió dentro de España, viajar a Málaga, yo vivo en Madrid, y tenía mi trabajo simultáneo. Yo dije, si no arriesgo, no sé si ganar o voy a perder. Decidí dejar mi trabajo, una decisión muy difícil, porque un dinero que voy a tener mensual y de esto no sé si pueda vivir. Dejé mi trabajo a un lado y me fui a esa oportunidad. Luego los clientes quedaron satisfechos, fui otra vez a Málaga y ya iba casi que 2 veces al mes a trabajar. De allí empezaron a conocerme dentro de España y dije, se puede vivir de esto. Il periodo del Covid è stato un momento particolare per tutti. Molte attività addirittura hanno chiuso a causa di questa situazione che c'è stata a livello globale. Tu invece sei riuscito a crescere in questo periodo, anzi sei nato proprio in questo periodo. Che consiglio daresti a chi ad oggi sta ancora facendo fatica a risollevare la sua attività da tutte le problematiche economiche che ne sono derivate dalla pandemia? Ok, mire, si yo pude surgir y dentro de una pandemia, ahora creo que el punto de esto es la constancia y la dedicación que tú le pongas a tu trabajo, a tu creatividad. Si ligamos creatividad con paciencia, podemos tener un resultado increíble, tanto de trabajo como económico. ¿Por qué? Porque si yo no pongo amor a mi trabajo, no me voy a dar a conocer. Ed ora invece parliamo un po' di questo evento. Appunto, come abbiamo detto, ci troviamo ai Ballroom Party Days. Raccontaci un po' come sta andando questa esperienza. Ti stai divertendo? Un poco. Es una experiencia inolvidable. Yo digo que Ballroom Party es una empresa, pero es más que eso. Es una familia. Mucha unión, buena logística. Desde el año pasado lo estoy siguiendo y dije, el año siguiente yo voy a estar allí. No pude venir el año pasado, se me presenta la oportunidad en venir con otros instructores, con artistas que fueron mis profesores, y digo que
Balloon Party nos ha unido muchas naciones de Rusia, de aquí de Italia, Brasil, Ecuador, y es una unión. Entonces, una experiencia buenísima, buenos trabajos, diversión. Yo digo que si no hay diversión, no hay trabajo. Bene, quindi ci si sta divertendo veramente tantissimo e siamo super contenti di averti qui con noi. Gracias. Muchísimas gracias. Buen a ustedes. Trabajo. Muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que siempre he dicho que el venezolano o el latino tiene ese esmero. Y para mí es un placer representar a mi país, a pesar de que no vivo allí. Y como yo digo, de Venezuela al mundo, de Lecce, Italia.